Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual explicaré cómo realizar la extracción por máscara haciendo uso de dos distintas librerías, la librería Raster y la librería Terra, y compararé cuál de esas dos librerías el proceso es un poco más rápido. Este fue mi primer video con el cual yo empecé de cómo realizar la extracción por máscara. Aquí veremos un pequeño fragmento. Podemos observar de que ya se plotea nuestro límite del departamento del Valle del Cauca. Lo que queremos, como lo mencioné, es obtener este raster, pero solamente por el Valle del Cauca. Sin embargo, en los últimos meses, o ya hace más de un año, tenemos una nueva librería, la cual se llama Terra, y la cual supone que hace los procesos con un archivo raster un poco más rápido, optimizando el tiempo de demora. Entonces, lo que haremos será, en esta ocasión, hacer una extracción por máscara para el departamento del Valle del Cauca de las variables de precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima, las cuales las descargaremos también desde el mismo R, y revisaremos con el comando system.time cuánto es el tiempo de demora para hacer este procesamiento. Recuerda que si requieres el código y los datos a utilizar en este video, me escribes a mi correo que está en la descripción de este video y lo responderé a la mayor brevedad posible. De igual manera, si te quieres contactar conmigo, lo puedes hacer por ese medio o por mi Facebook personal. Como siempre lo digo, si de pronto estás buscando asesoría en el área de los SIC para tu tesis o trabajo de grado, me puedes contactar y te podré ayudar con todo el gusto. No olvides darle like, suscribirte, comentar si tienes alguna pregunta o inquietud y en la mayor brevedad lo responderé. Si quieres aprender conmigo, acompáñame. Siempre, ¿cómo empezamos? Cargando librerías. Aquí mira que cargamos la librería Raster y la librería Terra, que son las que utilizaremos principalmente para poder hacer la extracción por máscara de la temperatura máxima, mínima y precipitación. Recordemos que tenemos estas tres variables, los 12 meses para todo Colombia, parte de Centroamérica, y lo que queremos hacer es solamente obtener el departamento del Valle del Cauca y eliminar todo lo demás. Entonces, ¿qué hacemos? Cargamos los datos de los departamentos. Recuerda que si requieres usar los datos como el shapefile, me escribes a mi correo y yo te compartiré. Muchos se preguntan por qué lo hago así. Esto lo hago con la finalidad de tener un mayor contacto con la comunidad con la que está viendo mis videos. Es básicamente por eso que lo realizo. Pero igual, yo comparto esto la mayor manera posible y sin ningún costo alguno, ¿vale? Entonces, coordenadas. Entonces, estos son los departamentos de Colombia. Los departamentos. Y lo que queremos ahora es obtener únicamente la coordenada. Entonces, hacemos este Cort, donde sacamos las coordenadas. Entonces, esa es la coordenada por ahí de Colombia. Y lo que hacemos ahora es utilizar únicamente y filtrar únicamente el departamento del Valle del Cauca. Podemos hacer aquí un plot de valle, add igual a true, col igual a red. Y miraremos de que se va a plotear acá en color rojo. Esperamos un momentico. Ya, lo hizo. Listo. Entonces, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos aquí con este getData, tengo un video en el cual explico esto muy en detalle. Pero básicamente bajamos de esta base de datos de WorkLine la temperatura mínima a una resolución de más o menos 1 km². La longitud es esta, la latitud es esta, listo. Entonces, eso hacemos con los tres datos. Y ahora lo que hacemos entonces es miramos uno de más y podemos observar de que este tiene tanto el departamento, tanto Colombia como los países vecinos y Centroamérica y parte de Venezuela, en fin, otros países. Entonces, vamos a hacer la extracción por máscara. Tenemos tres distintos stacks y les queremos enumerar esos tres dentro de uno solo. Después con la función stack lo hacemos. Luego con la función unStack lo convertimos de stack a lista. ¿Esto por qué? Porque lo queremos hacer uno por uno para saber cómo operan esas funciones de crop y mask, tanto para raster como para terra. Ahora lo que hacemos es la extracción por máscara utilizando la librería raster. Con este system.time medimos el tiempo, entonces el tiempo que se demora el computador en hacerlo. Luego con este map es un ciclo que lo va a hacer de 1 a la cantidad de archivos que haya. Luego entonces lo que hacemos es aquí aplicar esta función K, que lo que hace es cortar uno por uno para el departamento del Valle del Cauca. Listo, lo aplicamos. Él allí lo va a ir haciendo. Se demora un poquito. Bien, ahora entonces bloqueamos y ya tenemos solamente el departamento del Valle del Cauca. Está en este objeto de QRaster, están los 36 raster. Ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo pero con la librería Terra, que es esta librería nueva, que también la hizo el mismo señor Robert Himmels, ¿listo? Científico, de hecho. Entonces lo que hacemos ahora acá entonces es convertir eso a un objeto Rust, ¿listo? Y acá lo que hacemos ahora entonces es convertir el valle ya no como shapefile, sino como un archivo tipo vector, como un objeto tipo vector.
Aquí está Valle y listo. Ahora lo que hacemos entonces es hacer la aplicación de esta función igual. Listo. Y ahí lo va a hacer. ¡Boom! Lo hizo. Listo. Podemos observar que el tiempo que se demoró haciendo un raster fue de 9 segundos y con la librería Terra fue de 0,99 segundos aproximadamente, un segundo. Es decir que se demoró casi que 10 veces menos. Entonces con esto podemos ver de que para este proceso de extracción por máscara es mucho más rápido, la función o la librería Terra. ¿Listo? Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Recuerda que si te gustó el video y te sirvió en algo y aprendiste algo nuevo conmigo, dale like, suscríbete si no lo estás y compártelo con todos tus amigos y colegas en grupos de Facebook y demás. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.